lo adelantábamos antes del corte, el ranking de las quejas. ¿De las quejas dónde? En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. En general, en toda la provincia. ¿Cuál es el dato? Las quejas más reiteradas, el 30% de las quejas eran contra los servicios públicos. Vamos a empezar a repasar algunos datos justamente sobre este ranking que hizo la Defensoría del Pueblo cerrando lo que fue el año 2018. Les mencionamos, 30% de los reclamos tiene que ver justamente con los servicios públicos. ¿Sobre qué? Por un lado, dos cosas que están relacionadas. La suba de las tarifas y la falta de obras también relacionado con la mala calidad. ¿Por qué? Porque se dice que la suba de las tarifas es para justamente hacer obras y brindar un mejor servicio. Bueno, esto, según los reclamos que hace la gente en toda la provincia de Buenos Aires, no pasa. ¿Por qué? Porque, obviamente, las tarifas siguen subiendo, las obras muchas veces no se ven o no alcanzan, y al no alcanzar, el servicio no es de calidad, y por eso la gente termina presentando su queja en la Defensoría del Pueblo, que a veces puede solucionar ciertos inconvenientes, pero otras no, porque realmente hay cuestiones que están fuera del alcance de la gente que trabaja en las distintas sedes de las Defensorías del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pero hay más datos justamente sobre este resumen que hicieron del 2018. ¿Quiénes completan este podio? Decíamos, el 30% se lo llevan los servicios públicos y así ocupan el primer puesto. Pero después está el sistema de salud, las obras sociales. En este tiempo de crisis ha habido muchos cambios. Las obras sociales se ponen más exigentes para, en cuanto a los papeles que hay que presentar para las distintas coberturas, y por eso el 18% de estas quejas van justamente dirigidas hacia ese tipo de servicios. Y, por supuesto, también el trabajo y la seguridad social completa ese podio, ese tercer puesto, con el 10% justamente de las quejas en toda la provincia de Buenos Aires. No hablamos solo de Bahía Blanca, sino de toda la provincia. Bien, los servicios públicos, decíamos, el primer puesto, los repartimos entre los distintos servicios: electricidad, luz, gas y agua. Esto, lo repetimos, es la provincia de Buenos Aires. La electricidad es el que más quejas recibe, no solo por el costo del servicio, sino por la calidad del servicio, que realmente en ciertos lugares de la provincia es muy, muy problemático. Por eso se lleva el 59%. El gas, un 20%. En Bahía Blanca nos decían que dentro de todo es de los que menos ha recibido quejas, por lo menos la empresa Camusi aquí en nuestra ciudad. Y el agua, un 14,5% de las quejas referidas a los servicios públicos. Pero seguimos repasando algunos otros datos para entender un poco mejor esto. Las empresas más cuestionadas, eso lo decíamos, Edesur, no es Edes. Edes está en un cuarto puesto aproximadamente, pero Edesur es una de las empresas que justamente da el servicio de electricidad de Buenos Aires. Se ha llevado el 27% de ese 100% de quejas contra los servicios públicos. Camusi sí, ahí sí es general en toda la provincia de Buenos Aires, un 8,5%. Y APSA, al igual que Camusi, también brinda el servicio en toda la provincia de Buenos Aires, un 8,1%, casi la misma cantidad de quejas para las dos empresas, tanto de gas como de agua, justamente para la provincia de Buenos Aires. Fuimos a la Defensoría del Pueblo para poder hablar aquí en Bahía Blanca con su encargado, con José Luis Gil, para que nos desarrolle un poco más lo que fue este resumen de quejas 2018 en las Defensorías del Pueblo. El relevamiento provincial marca una gran diferencia en cuanto al tema servicio eléctrico, que por suerte en Bahía no es tan amplia. De lo que pudo hacer el relevamiento de la Defensoría, casi un 68-69% es Sur y Edenor. Por eso nosotros acá tenemos sedes, por suerte no es tan grande el reclamo. Pero también hay que tener en cuenta que en el Gran Buenos Aires pagaban muy poco, o sea que debe ser más el reclamo por facturación que por servicios. Nosotros acá en Bahía está más repartido, y aunque servicios públicos es una entrada importante de quejas, está más repartido entre lo que es Edes, Camusi y APSA. Después de lo que es servicios públicos, el segundo puesto ahora es obras sociales y temas de salud. Lamentablemente es evidente que cuando uno recorta o busca ver dónde puede hacer que el bolsillo no sufra tanto, es el tema de la obra social. Y bueno, eso es de los dos lados, ¿no? El vecino que lamentablemente tiene que cambiar de obra social
y hay prestaciones que no le cubren con el ingreso a las nuevas, o la misma obra social que antes respondían sin problema y ahora te piden 250.000 papeles para algo que supuestamente te tendrían que cubrir. ¿Prevén un 2019 también similar? Lamentablemente creo que sí, porque vos fíjate que la audiencia de APSA fue hace unos días, todavía no hemos notado o no se notó en la factura el aumento. En febrero sube la luz y seguramente en abril sube el gas. No hay un visto a futuro de que esto mejore.